totes. Soc Lluís, conseller infantil del Col·legi Escolàpies de Gandia. Espero que estigueu tots i totes bé, i les vostres famílies. En recordeu-vos de seguir les recomanacions de les autoritats. No escau de casa, i així podrem guanyar-li la batalla al virus. Este virus no podrà amb nosaltres. Espero que estigueu tots bé. Adeu. La idea que jo vos done per a que no vos avorriu aquests dies és disfressar-vos i recrear les vostres pel·lícules favorites. S'animeu? De segur que sí. Ànim! La fuerza os acompañe. Hola, solo quería deciros que estar en casa tampoco está tan mal. Se puede pintar, dibujar, bailar, jugar con tus hermanos, leer... Para que se nos haga menos pesado esto. Juntos podemos. Hola a todos, soy Claudia y desde el Consell quiero mandaros un mensaje de ánimo a todo el mundo. Tanto si tenéis algún familiar o algún amigo conocido más afectado como si no. Porque esta situación la pasaremos todos juntos y seguro que lo pasaremos muy rápido. Mucho ánimo. Hola, soy Lucía, vine del Col·legi Botes de Suites y formo parte del Consell de la Infància en Gandia. El meu missatge és que sempre hem sigut 5 continents, ara tenim que treballar tots en equip per a que sigam a soles un. Jo em quedo en casa. En estos dies molt difícils vos recomano que llegiu un llibre. Buenas a tots i a totes. Soc Elsa Martínez Pizarro del Consell de la Infància de l'Ajuntament de Gandia. Col·legi Cei Cervantes. Aquest virus ens ha confinat a casa i eixirem d'esta. Però què millor fet del que ens agrada? És temps de cuidar-nos i passar grans moments en família. Penseu que a l'hospital hi ha gent que s'ha quedat molt de temps confinat. Jo em quedo a casa. I tu? Tras el tiempo que estamos pasando por el COVID-19, quería anunciar a todos y a todas que nos quedemos en casa, que si solo salgamos por uso necesario o importante. Y en casa podemos seguir haciendo nuestra rutina, ayudar, hacer los deberes, cocinar, etc. Por eso os animo a que os quedéis en casa. Yo me quedo en casa.